Buenas tardes, en nombre del Museo de Historia Mexicana. Agradecemos su presencia en esta tarde. Vamos a dar por clausurada la exposición temporal con olor a pólvora, una colección de armas de fuego del gobierno del Estado de Nuevo León. Y el día de hoy nos acompaña el historiador Luis García, quien fue el curador de esta colección y también es colaborador del museo en varios proyectos. Él es egresado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos va a hacer una presentación de esta colección y, bueno, pues nadie mejor que él para que nos hable de esta exposición. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Me gustaría comenzar esta charla con una pregunta. ¿Por qué exhibir armas de fuego en un museo? Bueno, la mayor parte de la historia mexicana del siglo XIX y principios del XX estuvo marcada por una gran actividad bélica, el intento de reconquista española en 1829, la guerra de independencia de Texas en 1836, la guerra de los pasteles contra Francia en 1838, la guerra de intervención norteamericana en 1848, la guerra de los tres años o de reforma en 1858, la segunda intervención francesa en 1862, una aparente estabilidad porfirista por el estallido revolucionario de 1910, hechos que formaron el México actual. Estas armas son testigos y protagonistas de estos hechos históricos, donde la carencia de opciones, la lucha armada era la única forma posible de lograr la soberanía y autodefensa. En esta exhibición, el arma más reciente tiene una antigüedad de 90 años. Está detrás de una vitrina recordando un pasado y es donde deberían estar todas las armas actualmente. En esta plática se verá la evolución e historia de las armas de fuego enlazada con la historia nacional a través de las particularidades de cada modelo. Primero me gustaría comenzar con la historia de la pólvora. La pólvora negra fue inventada por los chinos aproximadamente en el siglo IX de nuestra era, mas no concibieron las armas de fuego como nosotros la conocemos, solamente la utilizaron para la fabricación de cohetes y fuegos artificiales. En el siglo XIII, la pólvora fue conocida en Occidente, o sea, en Europa, por medio de los árabes, y las primeras armas de fuego europeas surgen durante el siglo XIV. Constaban de un tubo cañón de hierro o bronce, cerrado por uno de sus extremos. Tanto la carga de pólvora como el proyectil se introducían por la boca del cañón. Luego la pólvora se encendía por un pequeño orificio perforado. A partir del siglo XIV, las armas de fuego se dividieron en dos grupos, las grandes piezas de artillería y las armas individuales, más pequeñas y ligeras que podían ser llevadas por un solo hombre. En sus orígenes, estas armas portátiles eran en realidad versiones miniatura de las grandes piezas de artillería. A lo largo de ese siglo, fueron equipándose con un afuste de madera facilitando su manejo. Al principio, el afuste no era nada más que una pieza de madera embutida en un hueco en la parte posterior del cañón. Más adelante, se prolongó la madera bajo el tubo del cañón para formar un soporte. Para dar fuego a la carga de pólvora, desembocaba en la parte superior del cañón en una cazoleta previamente rellena de pólvora. Después de darle fuego, la llama se precipitaba instantáneamente a la cámara de combustión situada en la parte posterior del cañón. Ya después surgió la llave de mecha, que es la que estamos viendo en la imagen. A mediados del siglo XV se inventó la llave de mecha, que consistía en un mecanismo al costado del arma, que lo podemos ver con un poco de imaginación por aquí. Y este sostenía una mecha en la parte superior y tenía una manija en la inferior, que era un primitivo gatillo. Y tirando de la manija hacia sí, el soldado hacía girar suavemente la mecha hacia el fogón. Gracias a este sistema, se mecanizaba la ignición y el tirador podía concentrar toda su atención en el blanco. Como consecuencia de este avance, se adopta un sistema de mira integrado al arma que permitía mejorar la puntería. Los arcabuces y mosquetes de los conquistadores españoles eran armas que utilizaban este mecanismo. Posteriormente surge el mecanismo de rueda. Este sistema funciona de una forma similar a la que se utiliza para producir chispas en un encendedor actual. Cuando se tiraba del gatillo, un muelle muy tenso hacía girar una rueda de superficie rugosa contra un mineral productor de chispas como las piritas de hierro. Esta rueda que vemos aquí, y este era el mineral de pirita.
Colocando el mecanismo en el costado de la pistola cercano al fogón y a la cazoleta que contenía la pólvora de cebado, los armeros aseguraban de que la pólvora sería prendida. Tenía el inconveniente de ser un mecanismo muy delicado y costoso de producir, por lo que no logró sustituir a la llave de mecha. Ya después continúa la evolución de la llave de chispa. Este sistema consistía en un muelle que era activado automáticamente al tensar el mecanismo. Cuando se tiraba el gatillo, el muelle impulsaba un trozo de pedernal sujeto por un par de pinzas ajustables, este trozo, contra un martillo de hierro endurecido situado sobre la pólvora del cebado, que viene siendo este. El martillo se alzaba al contacto con el pedernal y caían chispas sobre la pólvora. Dada la tecnología de aquella época, era una solución muy buena, pues era muy simple, efectiva y fácil de fabricar. Su utilización masiva se vio a partir del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. La guerra de independencia se peleó con este tipo de armas. Esta arma que vemos aquí es un rifle Baker que utilizaba en las guerras napoleónicas, incluso en Waterloo, pero también fue adquirido por el ejército mexicano como desecho y estuvo en batallas como el Álamo o en la guerra de intervención norteamericana. Y esta arma pues está aquí en la exposición. Después del mecanismo de chispa surge el mecanismo de percusión. Hacia 1830 se generan los fusiles que disparaban con el mecanismo de llave de percusión. La llave de percusión consistía en un mecanismo que percutía sobre una chapa de cobre ajustada sobre la boca de un pequeño tubo que estamos viendo y comunicado en el interior de la parte posterior del cañón. El cebo se colocaba hacia adentro de la chapa de cobre y la chimenea. Al golpear el martillo, hacía explotar el cebo y se libraba una llama por la chimenea que causaba la ignición de la carga de pólvora comprimida en el cañón y el disparo, como vemos aquí. Este sistema de disparo era más seguro y eficaz que el de la llave de pedernal, incluso en condiciones atmosféricas adversas, y aunque no mejora la cadencia de disparo, sí se asegura que el 90% de los intentos de disparo van a ser efectivos. La carga del arma se sigue efectuando por la boca del cañón, de forma que el soldado debe permanecer de pie expuesto al fuego enemigo mientras carga el arma. Este ejemplo que vemos aquí es un que le dicen rifle Mississippi. Esta arma adquirió su sobrenombre por ser utilizada por el primer regimiento de rifleros de Mississippi, dirigidos por el coronel Davis, quienes participaron en el sitio de Monterrey en 1846 durante la guerra de intervención norteamericana, también en la batalla de la Angostura y otras acciones de esta guerra. Posteriormente, este rifle fue muy utilizado en el noreste mexicano por la Guardia Nacional al mando de Juan Suazo en la Guerra de Reforma. Otro de este tipo es una carabina Sharps. Esta arma fue diseñada por Christian Sharps en 1848, creando varias versiones de esta arma. Era muy legendaria la precisión de estos rifles y carabinas y por lo tanto muy apreciada por los soldados. En la Guerra Civil Norteamericana también equipó unidades de francotiradores. En las guerras de reforma y de intervención francesa también fueron muy utilizadas por las tropas mexicanas. Un periódico de la Ciudad de México en 1858 hacía una descripción del gobernador Santiago Vidaurri en plena campaña de la guerra de reforma. Decía, envuelto en su blusa, montado en su caballo boreal, con la tira de carne salada en el arzón, el rifle de Sharps en una mano y la pistola de Colt en la otra. Más allá de esta imagen idealizada del caudillo norteño, es testimonio de la popularidad de esta arma. Paralelamente a estos mecanismos de percusión surgen los primeros revólveres. Las primeras armas de repetición en fabricarse, era un poco difícil y complicado de cargarlas. Y al principio eran fabricados solo por Colt, pero después por otras compañías como Remington. Y mientras todas las armas eran de un solo disparo, estas podían hacer hasta 6 antes de volver a hacer una recarga, por lo que eran una diferencia importante en los campos de batalla. Aquí vemos el primer revólver que se fabricó en 1847 y fue nombrado así porque lo utilizó el capitán, lo creó, lo diseñó conjuntamente con Colt, el capitán Samuel Hamilton Walker.
héroe de la guerra México-Texas, del lado tejano, ¿verdad? Ayudó a... En 1847 decía que este revólver era igual de efectivo que un rifle a 100 yardas y superior a un fusil a 200. Fue el primer revólver adoptado en masa por un ejército, en este caso el norteamericano, y su fuego fue el de la Guerra México-Americana, donde tuvo un desempeño superior a todo tipo de pistolas. Era un poco pesado porque pesaba 2 kilos y medía 40 centímetros de longitud, por lo que se crearon versiones más aligeradas, como el Cold Dragon, que era una versión un poquito más corta y pero y un poquito más ligera, porque medía, o sea, pesaba solo 1 kilo 800 gramos, o sea, 200 gramos que le aligeraron solamente. Pero bueno, ya viene otra arma más dentro de esta misma línea, pero ahora sí más manejable, que es un Colt Navy. Y bueno, fue la pistola más popular del viejo oeste en sus inicios, al principio. Calibre 36 y pesaba 2 libras y 4.5 onzas, la mitad del peso del revólver del Walker. Y fue muy por los norteamericanos y también por pistoleros famosos, como Doc Holliday, Big Hickok, Buffalo Bill. Y también en México fue muy utilizado durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Posteriormente surge ya una evolución más tranquila de un calibre más grande, calibre 44, muy manejable. Y fue muy popular este Colt Army del 1860. Fue muy popular en la Guerra Civil Estadounidense y estuvo fue el arma reglamentaria hasta 1873, cuando se cambia por otro tipo de revólveres. Como anécdota, pues Mariano Escobedo tenía uno de estos. Bueno, posteriormente se inventa el cartucho metálico, ya como lo conocemos. Este invento revolucionario se hizo desear mucho tiempo a los avances tecnológicos de metalurgia que se produjeron en la segunda mitad del 19, permitiendo la concepción del cartucho, el cual su cuerpo era de latón, tiene un proyectil, pólvora y cápsula fulminante todo junto. Estos cartuchos permitieron las armas de repetición y aumentaron la velocidad de disparo y la efectividad de este tipo de armas. Aquí lo que vemos es una de las primeras armas largas de repetición, una carabina Spencer, muy utilizada durante la Guerra de Secesión norteamericana. Y bueno, se fabricaron alrededor de 144 mil de estos rifles y al final de la guerra los soldados mismos los compraban para quedárselos por ser muy útiles. Esta arma también estuvo en la Guerra de Intervención Francesa al mando y la utilizaron los cazadores de Galeana, unidad al mando de Mariano Escobedo. Pero ahora ya empiezan las armas ya como las conocemos. Este es un rifle de repetición Henry de 1860. Le cabían 13 balas y pues era un arma un poco cara. Valía $44 en aquella época, y siendo que el salario de un soldado normal en Estados Unidos era de $13, pero preferían endeudarse para conseguir armas de este tipo y tener una superioridad de fuego, pues los soldados que todavía tenían armas de percusión hacían una velocidad de 3 disparos por minuto, mientras estas podían disparar 16 tiros por minuto. Y los del bando contrario de la Confederación, los esclavistas que no tienen este tipo de armas, le decían el maldito rifle yankee que se carga en domingo y dispara toda la semana. Bueno, y luego ya empieza la era de los famosos Winchester. En realidad, este fue el primer Winchester que se fabricó. Lo que hizo el empresario Winchester fue comprar la patente del Henry y con algunas modificaciones empezar a fabricarlo. Le decían el chico amarillo o Yellow Boy por el armazón de bronce que tenía. Y fue fabricado de 1866 a 1898 y se fabricaron alrededor de 160 mil de estas armas. Posteriormente ya viene
El Winchester modelo 73, esta arma es legendaria porque se le conoce como el arma que ganó el oeste. Típica de las que lo pueden ver en el cine western, incluso hay un western antiguo que se llama Winchester 73, haciendo alusión a este tipo de armas. Y también fue muy utilizado en México durante el porfiriato, por rancheros, por los rurales, etc. Y ahora volvemos a los revólveres, pero ahora sí, el Colt típico de pistolero, se puede decir. Y fue más, junto con el Winchester 73, fue una de las armas más emblemáticas del viejo oeste, conocido como Single Action Army, o sea, revólver militar de acción simple. Tuvo otros apelativos como Peacemaker, el Pacificador, Frontier Six Shooter, el Seis Tiros de la Frontera, entre otros. Se fabricaron en diferentes versiones y calibres. Variaba la longitud del cañón, el material de las empuñadoras. Había versiones con un cañón largo de 7.5 pulgadas, otro de 5.5, y el que utilizaban los pistoleros, que era de 4.75 pulgadas, al ser más corto les permitía desenfundar más rápido. Se dejó de fabricar en 1940, de que fue esta arma. Y pues, ¿qué les puedo decir? Fue tan popular en México que hasta Francisco Villa lo utilizó. Ahí sale haciendo un disparo con ese tipo de armas. Pero bueno, como los americanos nunca les gusta eso del libre comercio y la competencia, pues Colt no estaba solo. Había otras casas de armas como la Remington, que fabricaron a partir de 1875 un modelo idéntico al Colt, se puede decir, pero Remington. Y se fabricaron unos 25 mil unidades. Y en 1890 se creó otro revólver como este, el cual fue un fracaso comercial, del cual solo se fabricaron muy pocas unidades, por lo cual es un revólver de colección muy valioso y que pueden apreciar aquí en la exposición. Luego ya viene, aparte de Smith & Wesson, y bueno, la ventaja del Smith & Wesson fue que era el primer revólver equipado con cañón basculante, que se podía abrir del armazón y recargar mucho más rápido. El ejército americano adquirió varias millares de esta arma para ensayos, pero en realidad quien más compró esta arma fue el ejército ruso, zarista, a finales del 19, y se puede distinguir por esto. Las versiones destinadas al ejército ruso tenían ese para apoyar el dedo y ser más precisos en el disparo. Y es un arma muy valiosa y que pueden también apreciar aquí. Luego, pues Colt vuelve a la competencia y saca el Colt Beasley, que en realidad era muy parecido al Peacemaker, pero para tiro al blanco. Y se llama Beasley porque en esa época el campo más famoso del mundo estaba en Beasley, Inglaterra, por lo cual, pues digamos que es una versión conmemorativa, pero que a la larga se tuvo que fabricar aparte del Peacemaker y que fue muy, muy importante para la época. Aparte, sus usuarios nada más, no solo fueron tiradores de élite de tiro al blanco, sino también pistoleros. Y bueno, ya empieza la era de la doble acción. ¿Qué es doble acción? Que antes para disparar tenían que jalar del martillo y posteriormente accionar el gatillo. El mecanismo de doble acción basta con solo jalar el gatillo y salen los disparos automáticamente. Eso significa ese término. Y eran los primeros revólveres que tenían ese mecanismo, que son el Model Colt de 1877, fabricado en calibres 38 y 41, y el modelo 78 para calibres ya más grandes como el 44 o 45. Por ejemplo, bueno, como anécdota de Billy the Kid, otro pistolero famoso traía este tipo de armas, también muy utilizadas en la Revolución, pero como los mecanismos de doble acción en esa época eran más delicados, pues preferían no fallar y traer de acción simple para que no hubiera problemas.
Luego Remington también le entra en los rifles, que fue el, creo esta versión, el rifle Rolling Block. Este rifle fue comercializado en Estados Unidos y en el exterior y fue considerado como uno de los mejores rifles de un solo tiro de esa época. Pero se vendió más exteriormente y muchos países, entre ellos México. El ejército mexicano durante el porfiriato estuvo armado con este tipo de armas. Y, por ejemplo, en Chihuahua, durante la cuestión religiosa de Tomochic, el ejército federal traía este tipo de armas. Luego, bueno, ya viene la leyenda de la revolución y aparece el Winchester modelo 1894, que en realidad es el famoso 30-30. Y junto con el rifle Mauser fue una de las armas más emblemáticas de las tropas revolucionarias. En realidad, 30 significaba 30 centésimas de pulgada de diámetro y el otro 30 era por traer 30 granos de pólvora, que es una unidad de peso. Y bueno, ¿qué más decirles? Zapata de atrás, foto sale con uno. Y ya se aprecia en la siguiente fotografía un soldado en un tren con un 30-30. Pues está de más. Luego, volvemos a otra de las leyendas de la revolución, que es el rifle Mauser, fabricado en Alemania y construido bajo licencia por otras naciones como España, y uno de los mejores rifles, pero de cerrojo, de la época. México fue muy, muy, muy alto consumidor de estos rifles y fue muy utilizado a finales del régimen porfirista, durante la Revolución y la Guerra Cristera. Me parece que todavía en los 60s las unidades auxiliares del ejército agrario todavía lo utilizaban. Y bueno, ya para dar casi término a esta pequeña charla, bueno, vamos a finalizar con las primeras ametralladoras, por ejemplo, la ametralladora Hotchkiss, que fue muy utilizada durante la Revolución Mexicana. Y bueno, las primeras ametralladoras fueron utilizadas durante la Guerra Civil Estadounidense y en los siguientes 40 años tuvieron una evolución que llevaría a la ametralladora a ser protagonista de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y otros escenarios. Y bueno, la ametralladora Hotchkiss fue emblemática. Aquí la pueden apreciar en la exposición. Ya, y bueno, ¿qué más decirles, no? Villa retratado junto a una de estas armas. Bueno, esto más que nada, esta pequeña charla fue para introducirlos a esta exposición. Si quieren volver a verla o no la han visto, ahora que tienen un poquito más de datos, y por mi parte es todo. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puedo responder. No, todas son americanas, incluso la Beasley, pero bueno, el rifle Mauser es el único que está fabricado en Alemania. La verdad, la cuestión de que la revolución me pesca un poco mal, pero generalmente no debió haber sido muy buena. Incluso hay anécdotas de soldados que entraban drogados con marihuana para no sentir dolor en el pleno fragor del combate por si les pasaba algo. Incluso a veces pues era más económico matar a un herido que curarlo, ¿verdad? Bueno, gracias.